al cuerpo, no, hombre. Defensa propia. ¿Qué? Comisario Micheri, usted sale con 10 gendarmes y me trae detenidos a esos delincuentes. ¡Los gendarmes! ¡Se van a cagar en las patas! Vos sos de los que apalean peones, ¿no? ¿Para qué estanciero trabajás? Lo mataron a Gracián, el hijo de puta de Micheri. Y huyó. Vos no te vas a escapar. Así hay que darle a todos estos perros. Así no, compañero. Está herido. Anda, curalo, si podés. Esto pasa de castaño oscuro. 5 gendarmes muertos. Usted tiene que ir a ver qué pasa. Mientras el juez nos dice una cosa, el gobernador nos dice otra. Santa Cruz es una bolsa de gatos. El problema es serio. Hay muchos intereses en juego. Hasta del exterior nos presionan. Comprendo, señor ministro, pero quisiera tener órdenes más precisas. ¿Usted habló con el señor presidente? Sí, pero se limitó a decirme, vaya, teniente coronel, y cumpla con su deber. Ni una palabra más, mi amigo. Vaya y cumpla con su deber. Señor ministro, debo comunicar a su excelencia que he encontrado aquí que los responsables de la situación caótica en el territorio de Santa Cruz son las propias autoridades. Y que a la policía se la puede catalogar como malísima.